Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del epílogo de Pokémon Escarlata. Vamos a ver qué ha pasado con Damián, con Noah, que parece que han sido atacados en la Villa Versui. Voy a ir volando, porque no sé si me va a dejar volar hasta allí. En plan, volar desde el mapa, quiero decir. Así que vamos a ir volando con Koraido en un momentito. Y a ver quién es la que se ha liado en la villa, que bueno, lo que ha pasado básicamente es que todo el mundo habrá comido mochis y bueno, pues... Están todos poseídos por el Pokémon este, ¿no? Mira, no sé si me habría dejado volar, pero en un momentito. Estamos aquí ya y a Menciana la hemos dejado por allí desaparecida. Oye, lo de que bailen así de forma tan ridícula. ¿Aquí estáis? José Ángel Cas. ¿Qué ha pasado? Bueno, verás, siento haberte colgado así de sopetón. Te habrás preocupado pensando que nos había pasado algo. Ha sido no, la pobre se ha asustado y ha pegado tal brinco que se ha estampado de cabeza contra mi móvil. ¿Y te extraña? Primero todo lo de la villa se pone a hacer cosas raras, y luego aparece esa otra cosa más rara todavía. ¿Qué otra cosa? No lo sé, pero era algo raro y redondo. ¿No te lo habrás imaginado? ¿Dónde está ahora? A ver. No me lo había imaginado, era de verdad. Claro, claro. Esto, chicos, creo que ya sé por qué está pasando todo esto. Por si acaso mejor evita... ¿Pero qué? ¡Mirad arriba! Hay algo sobre el tejado. Y supongo que no es Vulpix. ¡Ahí está! ¡Mirad! Esa era la cosa rara que he visto antes. ¿Creéis que puede ser un dron? No creo. Yo diría más bien que es un Pokémon. ¡No, no, no! ¡Uy! Lo he esquivado. ¿Cas? Vale, Cas lo ha esquivado, pero estos dos se lo han comido, ¿eh? Nos vamos a tener que enfrentar a Damián y a Noah. ¡Anda! ¡Un mochi! Oye, no está mal, tiene como un regusto dulzón. ¡No, no os lo comáis! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Estáis bien, chicos? No, no están bien. No sé cómo se llama el Pokémon este, tío, pero... Tiene su gracia, ¿no? ¿Posee a la gente? A través de los mochis que se comen. Vale, vale. Damián, hola. Mochadillos. Me lo parece a mí o Damián le está dando como vergüenza que lo veamos bailar. Bah, ¿qué más da? Todo esto es culpa mía, tendría que haberlos avisado antes. Ese Pokémon es el que está repartiendo los mochis raros. ¡Echa! ¿Cómo se abre, no? El Mui los está usando como escudo. Venga, tenemos que conseguir calmar este par antes de nada. Pues... ojo, que Damián y Noah no tenían malos equipos, ¿eh? Noah tenía un equipo de Full Evolutions. Y Damián no va a ir mal servido tampoco. ¿Vamos a contra dos o...? Sí, ¿no? Mochadillos. Está diciendo mochadillos como si estuviese diciendo bocadillos, ¿no? Pero es que Damián durante la historia estaba muy con el tema de los bocadillos y tal. Es cocinero. Vale, hombre muy Grident. Ok. Sabemos que Damián tiene más Steve, por ejemplo. ¿Cuánto Pokémon tiene cada uno? Tres. Vale. Voy a hacer un Danza Dragón. No tiene nada de hielo. No tiene nada de hielo. Un Danza Dragón tranquilamente. Esperamos. Vemos que tienen. Polibrazo ataca. A ver a quién. A Bocajarro o Lumbreo. Muy bien tirada, ¿eh? Muy bien tirada. Vale, tendrá un Breón Espeón Silveón. Quizá. Y Damián va a tener el Grident, va a tener el Mabo Steve seguramente. Y el tercero, no sé. No sé. Psico Colmillo. Vale, efectivamente Silveón, tipo Hada. Vale, hay que reventar a Silveón.
Hay que reventar a Silveo lo primero de todo. Y no tengo... Esto no le afecta. Y esto es poco eficaz. Terremoto. Si te la cristalizo, puedo cristalizar en tierra. Me quito la debilidad alada. Lo mato a un terremoto. Ni me lo voy a quitar. Tengo un ataque subido y le saco 10 niveles. No, no lo mato. Aquí sí he matado a Poliwrath. ¿Aguanto golpe de Silveo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Claro. Lo que no aguanto es un golpe de Silveon y otro de Gridan. Claro, eso no. Eso no. No esperaba esto. ¿Alguien que golpee en área? No tengo nadie que golpee en área. Pues alguien rápido. Tampoco tengo a nadie rápido. Quitando a Flavor, ninguno es rápido, ¿verdad? No, el más rápido es el Archaldón. Pues nada, Archaldón, al lío. Y dependiendo de lo que saque ahora aquí nuestro compañero Cass, Porygon Z. Porygon Z. Creo que voy a ir a rematar al Sylveon. Hiperrayo. Creo que era completamente innecesario hacer un hiperrayo. Era completamente innecesario hacer un hiperrayo ahí. Vale, Porygon Z ha perdido unos pocos PS. Y el Silveon que se va a ir a carrer. Vale, ¿qué le queda? Le queda un Pokémon Anoa, dos a Damián. Vale, vamos a ver qué tiene. Lea feo. Vaya. Ahí está Mavostif. El Mavostif de Damián que intimida. Intimida, pero me da un poquito igual que intimida. Vamos a atacar a... ¿Quién? A Leafeon, creo yo, ¿no? Voy a hacerle focus a Leafeon. Porygon Z no va a atacar en este turno. ¡Buah! Se lo ha reventado de un golpe, ¿eh? Muy buena hostia. Y otra vez a mí. Y me baja la defensa. Vale, pero llevamos dos para... Vamos ya dos para uno. Vale, tenemos además la firmeza. Nada, eso está hecho ya. Hiperrayo, que era muy necesario y falla el ataque. ¿No tiene acción de precisión hiperrayo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el bailecito? Vaya excusas se han tenido que buscar para combatir contra estos, ¿eh? Que si el Pokémon este... posee a la gente. Con Mochis. La vieja lleva bailando de fondo, ¿eh? Madre mía. Bueno, queda uno. ¿Quién es? Clyster. Agua y hielo. Pues vamos con Pulsaragón. Pues ya está, pues no hace falta nada más. Cloyster al carrer. Hemos ganado el combate. Es un combate que además están forzando los combates, pero son combates muy fáciles porque Cass tiene Pokémon preparados para vencer a los que te encuentras. Son combates de relleno estos, no son combates difíciles. Quizá el Demencia sí sea más difícil. Porque va sola. Oye, ¿el Pokémon que se va? También no, perdonadnos. Ahora te toca a ti. ¡Que se va! Sí, sigo. Ah, estoy curado. Vale. Vamos a seguirlo. No creo que hayan ido a su casa, ¿no? Saltas.
Vale. Estaba mirando en el mapa porque no sabía hasta dónde se había ido. Digo, a ver si se ha ido muy lejos y... Puede estar aquí ahora 3 horas recorriendo Menoroteo. Está por aquí arriba. A ver, tira por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Lo tenemos ahí arriba. Ha metido en el parque. Juraría que venía hacia aquí. Uy, te ha esquivado. Ah, no, que nos están siguiendo estos dos. ¿Otra vez? ¿Quieren combatir otra vez? Anda, esa no es. Encía, menos mal que estás bien. No, ese video de que no. Te decía yo. Combatochi. Parece que todavía queda un rastro de la Mencía que conocemos. Pecharunt. He conseguido someter a esta Mencía y yo estoy más que acabado. ¡Hostia! Están viniendo todos hacia aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cúbreme la espalda. Vale, entendido. Venga, ya me encargo yo de la gente que ha venido desde la villa. Tuve por vencida la bola esa. Si la derrotas, todos volverán a la normalidad. O eso espero. Vale. Bien, había que combatir contra Mencía, era evidente. Este combate sí tiene pinta de que va a ser más difícil porque va a ser un 1 contra 1. Voy con Flygon, sí, voy con Flygon, a ver si podemos hacer... A ver si puedo bufarme. Vámonos que nos vamos. Entrenadora Mencía, te desafía y saca un Lycanroc. Vale, aquí voy a probar a bufarme. Combatochi productivo. Muy bien, Mencía. Muy bien, yo voy a intentar chetarme, ¿vale? Meter un par o tres danzadragones. Porque este Lycanroc, ¿qué tiene? Tramparocas. Vale, es un turno que me ha salido free. La danzadragón. Porque si consigo bufarme lo suficiente, no voy a tener que hacer ningún cambio. Nueva danzadragón. Es que, ¿qué me va a hacer? Un ataque de triturar o algo así. Roca afilada. Mira lo que me quita la roca afilada. Momomo. Sí, momomo. Sí, momomo. Si me has hecho de roca afilada y eso es lo mejor que tienes para hacerme, te voy a limpiar el equipo entero con Flygon. Así te lo digo. Así te lo digo, vaya. Te voy a limpiar el equipo entero. Podrías haber fallado también la roca afilada, ¿eh? Bueno, pues nada, momento de limpiarte. Llevo 3 subidas en ataque. Y llevo un ataque de dragón. Uno de tierra. Y el otro es triturar, ¿verdad? El otro es triturar. Vale. Si se viene limpiada extrema. A no ser que tenga un ataque de prioridad de hielo. No sé, ya sería mucha casualidad, ¿no? Godra. Garra dragón. Pum. Adiós. Nada, nada, limpio el equipo entero. Incluso creo que golpeando neutro, limpio aunque sea. A mí lo que estoy le voy a golpear neutro con terremoto y. Y me lo voy a limpiar. Vamos, y tanto. Venga, hasta luego. De hecho, al Gudra también me lo habría limpiado con un. Con un terremoto. Paumot eléctrico. Nada, nada, no tiene nada que hacer. Tiene un ataque de prioridad de hielo. O limpio el equipo entero. He tenido buena suerte, con el primer match, con ese Lycanroc. Ha incorporado Pokémon nuevos, Mencía,
Creo que sí. Diría que sí. Vale, agarra dragón al combo. Y le queda solo un Pokémon. Le queda tan solo un Pokémon. Menuda limpieza le he hecho, ¿eh? Miauscarada, su Pokémon inicial. Vale, garra dragón. Me da igual que te la cristalice. Me da absolutamente igual. ¿Va a tener que cristalizar en qué? En siniestro. Me da bastante igual. Adiós. Vale. Combate fácil, ¿no? Yo creo que incluso sin hacer la estrategia esta del Danzadragón, yo creo que podríamos haber ganado sin mucho problema tampoco. Momochi y Gantados. Vale. ¿Te chapé? ¿Qué le está regañando? Derrota al Pokémon misterioso. Por si acaso voy a guardar, no sé si voy a tener que atraparlo. Hola. No, ya no tienes gente cura. ¿Quieres combatir contra el extraño Pokémon? Sí. ¡Pecharunt! Le puedo tirar una Master Ball y ya está, ¿no? ¿Puedo atraparlo? No, no puedo atraparlo. Este Pokémon es veneno, ¿vale? Este Pokémon es veneno, no sé si algún tipo más, pero veneno seguro. Veneno seguro porque recuerdo de verlo en su momento. Vaya, vaya, con que tú también te subes el ataque especial. ¿Levitará? Nah, es un Pokémon singular, no, su habilidad no va a ser levitación. La su habilidad de hecho era cadena no sé qué, que es algo de veneno. Creo que lo de un tóxico. Vaya, vaya, es momento de pegarte una hostia. Y teletóxico. ¡Me confunde! ¡Me confunde el veneno! ¿Esa es la habilidad? Voy a estar la vallaca aquí. Pasando aquí de confusiones y de historias. Bola sombra, cuidado que se había tirado una maquinación, ¿eh? ¡Vaya, hostia! Me ha pegado. O me lo ventiló un golpe o me va a ventilar a Flygon. ¡Ah! Ha aguantado, tío. Funciona, eso quiere decir que podemos derrotarlo. Adelante. ¿Por qué hablas de podemos en plural si solo estoy atacando yo? Vale, de hecho, voy a vencerle porque acaba de tirar una maquinación en lugar de atacarme. Me habría matado. Me habría matado si lo hubiese dado por atacar. No creo que pueda aguantar mucho más deprisa. Voy. Vale, ahora sí. Está que no podemos subir, es el momento, lanza una Pokéball. Vale, voy, Cash, voy. Vámonos, Pecharón, que le dejo nosotros. Ahí lo tenemos, señoras y señores. Atrapado el Pokémon singular de este epílogo del tesoro del área cero. El tesoro oculto del área cero. Fantasma era el otro tipo. Fantasma. Sí, tiene sentido, ¿no? Por eso de poseer a la gente y tal. Pokémon controlador. Hace comer a su objetivo un mochi tóxico que saca a relucir todo su potencial y su ambición, para después controlarlo con sus cadenas. Ahí está, se registra en la Pokédex esta última, ¿eh? Los singulares no suelen formar parte de la Pokédex. Vale.
Lo has conseguido. ¿Y los demás? Pues ahí está. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy en el parque? Están volviendo en sí. ¿Sabes qué es Cass? Lo último que recuerdo es estar frente al bazar. ¿Qué ha pasado? Pues verás, primero y después. ¿Pero qué dices? Así que era Pokémon ese el que estaba mochificando a la gente. ¿Veis? Las maldiciones no existen. Yo sé que la cosa esa redonda era quien estaba detrás de todo esto. ¿Cuándo? Porque a mí no me suena. En fin, que no me extraña para nada que al final José Ángel lo haya capturado para poner fin a esto. Ajá, ya te digo. Todo esto, Imercia. ¿Te ha quedado dormido de pie? Uf. Tía. Un Matochi. Nada, ah, estaba vacilando. ¿Pero qué? ¿Sigue mochificado? Uy, ¿qué os pasa, chicos? ¿Y esas caras? Ah, ¿habéis encontrado al mando? ¿En serio? ¿Eso es lo último que recuerdas? Vaya emparamiento llevas encima. Buenos días. Por cierto, he soñado que combatía contra José Ángel. Y menudo sueño, ha sido una auténtica pasada. No ves lo bien que me lo he pasado. Esta chica es demasiado. Mira, así es ella. Hay que quererla como es. Enano, José Ángel. Orin, abuelos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Toda esta gente? Más te vale tener una buena explicación. Espera, qué raro. ¿Cómo si llevase mucho tiempo sin verte? Y todos felices y contentos. Viendo en el parque de Naloteo. Pues entiendo que aquí se ha acabado, ¿no? Unos días después. Regresa a Paldea. Ya tengo la maleta hecha y todo lo demás listo. Espero no dejarme nada. Pues vamos, no, se ha acabado ya esto. Tampoco no. Me gusta, ¿eh? No pegaba ahora tampoco una historia aquí súper larga, ¿no? Algo así cortito. Te presenta al Pokémon singular. Haces dos, tres combatitos. Te enseñan que, cómo manipula a la gente, porque es un fantasma y tal. Y se acabó. ¡Hey, chicos! De verdad os tenéis que ir. Estaría bien que os quedaseis un poquito más. Ya volveremos. Ya volveremos. Esto parece que va a referencia también a nosotros, los jugadores, ¿no? Más os vale. Muchas gracias a los cuatro por venir. Nada, hombre, muchas gracias a ti por hacernos de guía y por la comida. Estaba todo buenísimo. Festival de la Villa es una auténtica pasada. Me llevo una máscara de mi querido Vivi y todo. Me alegra que os haya gustado tanto. Se me ha pasado el tiempo volando. Aunque me habría gustado combatir más contra vosotros, si os soy sincera. Pero si hemos combatido contra ti como 10 veces cada uno. Y así se fundó la Asociación de Afectados por Mencía. Ha sido guay tenerlos a todos por aquí. Ahora ya no tengo excusa, voy a esforzarme al máximo en la Academia Arándano. Mucho ánimo, crack, cierra. Gracias. Se acabaron las vacaciones. Supongo que ya va siendo hora de volver a la academia. Si el enano está listo, yo también. Gracias. Sabéis, me alegro un montón de haberos conocido, en serio. Y Cass, perdón si fui un poco antipático contigo al principio. No me dio esa impresión para nada. No te preocupes, es en su nombre, yo te perdono. Pues bueno. Para antipática ya no sobra con esta, ¿no? No se lo tengáis en cuenta, porfa. ¿Perdona? Voy todo el respeto que la vamos a tener. Y hasta aquí, el tesoro oculto del área cero, epílogo, o chistería. Un epílogo, pues como debe ser un epílogo, cortito. Cortito y al pie.
presenta a Pokémon singular, lo atrapas. Tierras, convencía a Damián y Noah, que llevábamos sin verlos, pues, los eventos del área cero, los primeros. Y aquí estamos en la academia. Señores, ahora sí, se ha acabado Pokémon Escarlata. Espero que os haya gustado. Se ha acabado la novena generación. Y por supuesto estaremos aquí para disfrutar de la décima. Antes de la décima probablemente saldrá el remake de alguna generación anterior. El juego ahora mismo más anticuado en la saga es Pokémon Oro, Heart Gold y Soul Silver. Son los juegos ahora mismo que más anticuados están. Así que probablemente tengamos un remake de Yotto o... no sé si un remake de Yotto o un Leyendas en Yotto o un Let's Go en Yotto. Algo, algo habrá en Yotto. Mucha gente dice la quinta generación. No, lo próximo va a ser la segunda generación. La segunda generación tiene juegos más antiguos que la quinta. Así que será la próxima en ser rehecha por nuestros queridos amigos de Pokémon Company. Lo dejo aquí. Pero seguiremos disfrutando de Pokémon siempre aquí en el canal. Siempre que haya contenido nuevo, claro. Siempre que haya contenido nuevo estaremos por aquí. Chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos a la próxima. Adiós.